sí, bastante. Mis papás tenían la intención de llevar a mis sobrinos a ver ese partido, pero luego comenzaron a pensar, recordaron los sucesos del el partido pasado, el segundo partido, Chivas Atlas, en donde la porra agredió a varios policías. Esto sucedió porque el área de seguridad no supo manejar la cantidad de aficionados que había en ese momento en esa área. Nosotros tenemos la solución que es Aerosenso. Esta solución es la integración de varias tecnologías, tanto de hardware como de software, que te permiten visualizar en tiempo real zonas de alta afluencia de personas. O sea, podemos definir, por ejemplo, ponemos el ejemplo del estadio. Si vemos que en una zona caben 100 personas y en lugar de 100 personas hay 200 personas, en ese momento podemos darnos cuenta que ahí puede haber algo mal. En caso de que se presente alguna contingencia, con esa información en tiempo real se pueden tomar decisiones más acertadas acerca de qué hacer. No mandar 8 policías, o sea, si hay, no sé, 1000 personas, pues mandas más elementos o tomas otras acciones. En lugar de mandar elementos, pues piensas una estrategia para contener ese, pues esa posible contingencia o presente contingencia. Hay otros casos que se han presentado, como por ejemplo el Reventur, donde se suponía que iban a entrar solamente 50.000 personas y entraron 150.000 personas. Con esta solución podemos hacer la medición tanto en lugares con una previa instalación o sin una previa instalación. Lo podemos llevar a un concierto, a un estadio, tal vez en una plaza, en un centro comercial, donde sea que las personas se puedan acumular y generar disturbios. Aquí vemos una imagen del partido del clásico. Aquí vemos una gráfica de la distribución de gasto de seguridad que asigna el gobierno, y el 44% es en equipamiento, pero ese equipamiento lo están realmente utilizando, o sea, ¿en qué lo gastan? O sea, lo que están usando quiere decir que no está funcionando. Esta solución se le va a vender tanto al gobierno, puede ser a empresas propietarias de la zona, puede ser propietarias del lugar donde es el concierto, en el estadio, la plaza, para tener control sobre las masas, para poder tomar las decisiones, las buenas decisiones en el momento en el que están sucediendo. Si no tenemos conocimiento de cómo está la situación, o sea, puede ser el dueño de la plaza y dice, es que hay muchas personas, pues no sé, pues manda policías, la gente obedece. Pero en cambio, si en ese momento él sabe cuántas personas son las que hay en ese momento generando el disturbio, tiene la posibilidad de tomar una mejor decisión. El presupuesto para 2014 por parte del gobierno es de más de 1,000 millones de pesos para implementar en seguridad. Ese es nuestro mercado objetivo. Vamos a hacer un pequeño vuelo para que vean más o menos cómo funciona, y vamos a aprovechar los siguientes 3 minutos para mostrarles el software funcionando. Este es nuestro prototipo, nuestro primer beta. Esperemos que funcione. Las características técnicas de este dispositivo están que puede volar hasta 10 kilómetros desde el lugar del control. O sea, con esto podemos llegar hasta 10 kilómetros desde el control hasta el punto máximo. También tenemos tiempos de vuelo, dependiendo del barco que utilizamos, hasta 30 minutos. O sea, podemos sobrevolar una zona en 30 minutos para contabilizar a las personas y verificar qué están haciendo, si la actividad está normal, si no está normal. Y hacemos todo esto, y esto sirve por si es un problema. Así es. De hecho, en los siguientes 3 minutos vamos a aprovechar este video que acabo de tomar para hacer el control de las personas. Vamos a enseñarles cómo funciona el software en conjunto con el hardware. Sí, tenemos la transmisión en tiempo real. En ese caso, el módulo que necesitamos para hacerlo no lo tuvimos a tiempo,
Entonces, pero sí es posible, es completamente posible, transmisión y análisis de la imagen en tiempo real. Do you have something that you can show us right now or not? ¿Cómo? ¿Tienes algo que puedas enseñar ahora? En los siguientes 3 minutos lo vamos a hacer. Vamos a probar, es que vamos a tener que conectar el equipo, etc. It's a really exciting, es muy emocionante esto para la innovación mexicana. Para todos, seamos hackers o no seamos hackers, y creo que tiene una gran aplicación. Mi única duda es cómo le harían para producirlo en masa, ¿no? Claro, de hecho, es tan viable. Sí, es muy viable. Los componentes, hemos usado componentes de uso libre que son altamente disponibles. Lo podemos manejar tanto previo, o sea, tener el producto antes de venderlo, o sobre pedido. O sea, de que yo quiero su sistema, lo generamos. En este caso, el sistema puede ser montado no solo en estos aparatos, puede ser montado en un sistema de videovigilancia ya instalado. Nuestro sistema es el que hace el análisis de la imagen y puede funcionar con el sistema de videovigilancia de cualquier edificio. Bueno, como sugerencia, paténtenlo. Si así es fácil de hacer, paténtenlo en cuanto antes. Sí, sí, de hecho, la idea es patentarlo en cuanto antes. A mí me gustaría ver. Ah, claro, sí. Los siguientes 3 minutos, bueno, nuestra segunda ronda, los 3 minutos. Vamos. ¿Qué valor agregado trae, o sea, la tecnología que ustedes han desarrollado para el conteo de personas, a diferencia de las herramientas que existen a día de hoy? Okay. O sea, ¿cuál es el análisis que han hecho ustedes de lo que existe a día de hoy y qué ventajas trae? Más allá de que sea a través de un dron y se pueda enviar y controlar el sistema de conteo. Una de las principales ventajas es que no requiere instalación previa. Nosotros lo podemos llevar hasta el lugar. Puede ser, o sea, tanto que alguien lo compre y lo use, o nosotros ofrecer el servicio contratado. O sea, nos contratan, llevamos hasta un lugar, puede ser remoto, no importa dónde sea. No requerimos instalación eléctrica, todo lo podemos soportar nosotros. O sea. El sistema de conteo, a día de hoy existe sistemas para contar cuánta gente acude a manifestaciones, ¿no? Que luego siempre es como la discrepancia de cuánta gente dice uno y cuánta gente dice otro. O sea, ya existen a día de hoy como elementos para hacer conteo. Yo, mi pregunta es si ustedes han analizado las herramientas que existen a día de hoy y qué ventajas trae, más allá del que sea un dron, sino eso que nos van a mostrar dentro de 3 minutos, qué ventajas trae sobre lo que existe ya a día de hoy. Ok. Ventajas, las otras tecnologías hacen el monitoreo y conteo, pero creo que más bien el conteo, no estoy seguro si es en tiempo real, tiene un previo análisis antes de entregar los resultados. Uh-huh. Este es completamente en tiempo real, la imagen se ve, uh-huh. te va diciendo cuántas personas va a contar. Muchas gracias, equipo.